HCH Internacionales. Con un 65% de los votos, Emmanuel Macron se convierte en el presidente más joven con 39 años en la historia republicana de Francia. Las aproximaciones a favor del economista se quedaron cortas porque el 20% sobre su contrincante Marine Le Pen antes de la votación hoy por la tarde alcanzaba 24 a favor sobre la dama que llegaba a un 37%. Le Pen, prácticamente sin opción, aceptaba la derrota, anunciando una profunda transformación del partido fundado por su padre en 1972. Mantenerse junto y por fortalecer la Unión Europea fue la muralla que no pudo derribar Le Pen en su campaña, promoviendo su salida y el entierro del euro. La emblemática nación, ya en horas de la madrugada, tenía hoy presidente electo, quien manifestó en su discurso que trabajará por la unidad y la defensa de su país y Europa. Definido como un liberal moderado, prometió la regeneración de la vida pública, asegurando que todo estaba por hacer. El presidente saliente, François Hollande, y varios miembros de su gabinete, reunido en el Eliseo, aplaudieron la victoria de Macron, considerándola una buena noticia para todos los demócratas. Puntual en su cuenta de Twitter, Donald Trump de los Estados Unidos fue uno de los primeros en felicitarlo. Angela Merkel de Alemania, Mariano Rajoy de España y Juan Manuel Santos de Colombia. El proceso en segunda ronda se desarrolló sin contratiempos, con orden y emoción cívica. Análisis, Roy Arthurs, HCH. HCH Internacionales.